pan dulce de México, famoso por su variedad de formas y colores, tiene un nuevo producto. Un híbrido de mantecado y concha convertido en tendencia culinaria, viralizada en las redes sociales. Hablamos de la manteconcha, particularmente en Tepetongo, ubicado a 86 kilómetros de la capital zacatecana. La familia Rodríguez se ha dispuesto a elaborar este producto, a manos de Rafael, uno de los 7 hijos de don Elías, dueño desde hace más de 26 años de La Chiquita, la única panadería del municipio. La producción comienza a partir de las 7 de la mañana. Tras encender el tradicional horno de piedra y juntar los ingredientes que dan el sabor y el toque especial para la elaboración de la manteconcha zacatecana, que surgió tras un reto entre hermanos para igualar este famoso pan. Es batir la masa, dejarla que repose un ratito, luego dividirla, partirla en lo que ya va a ser casi el pan y otra vez dejarlo otro ratito reposar. Después de eso, pues ya es el paso que estoy haciendo ahorita, que es ponerle la pasta y darle una medio torteada, porque no hay que dejar que se le vaya todo el reposo que tiene, si no va a pasar lo que me pasó la primera vez, se les cae la pasta. Este mestizaje, que ha sido llamado manteconcha, salió de los hornos del panadero mexicano José Rivera Arriaga, en la céntrica ciudad de Querétaro, a principios de agosto. Y tras el éxito obtenido, Zacatecas se suma a la elaboración de este novedoso producto. Ahora tenemos una semana haciendo eso de los nuevos inventos de la gente, las innovaciones que van pidiendo, ¿verdad? Uno de mis hijos se dio a la tarea de tomarse el reto para hacer esas mentadas manteconchas. Y aquí está Rafael, que es el iniciador aquí del reto de las manteconchas. Como ya es toda una tradición en la familia Rodríguez, la elaboración del pan ha pasado de generación en generación, y ahora esta panadería, ubicada en la calle Independencia del municipio de Tepetongo, se ha vuelto una novedad que atrae a decenas de personas a probar las deliciosas manteconchas. Con la elaboración de la manteconcha aquí en Tepetongo, Zacatecas, la familia Rodríguez se ha sumado a esta tendencia de la elaboración de este nuevo producto, el cual ha aumentado sus ventas de una manera totalmente exponencial. Para mañana, que es fin de semana, si hay aproximadamente como unas 200 encargadas. Tenemos pedidos de personas de Zacatecas que van a venir especialmente nomás a eso, por sus manteconchas. Y otros de Jerez también que van a venir. Y pues no sé de dónde más, pero hay bastantes pedidos. Como te decía hace ratito, esto tiene más aceptación de la que yo esperaba, la verdad. Si así me imaginaba que iban a pegar, pero no como tanto. Porque ya, pues de hecho, se llevaron a Jerez, se han llevado a Zacatecas. Y pues yo no me imaginaba que fueran a salir de aquí del municipio, de hecho. La elaboración completa dura alrededor de 2 horas. Desde que se empieza a preparar la masa, se agregan los ingredientes, se mete al horno y se deja reposar. Sin embargo, Rafael aseguró que el proceso inicial no fue sencillo y se logró a base de varios intentos. Pues todo es a raíz de una publicación en internet que se empezó a hacer viral, como pocas o muchas cosas que tienen la fortuna de viralizarse en internet. Me pregunta uno de mis hermanos que si me animaba y como la mayoría de las veces hago yo, digo que no, para no echarme el compromiso. Entonces ya después que nos calamos, pues le calé y como cualquiera que empieza con algo y no tiene idea, fracasé. Pero pues ya después con estos días de práctica, pues, hemos ido perfeccionando la técnica. Ahora, don Elías ve con orgullo que sus hijos continúan con el legado familiar de la elaboración de pan y que además estén a la vanguardia, innovando con nuevos retos, poniendo en práctica las habilidades y técnicas para hornear y buscar siempre crear nuevos productos como este, la manteconcha. De hecho, todos mis hijos saben hacerlo. Ya se enseñaron, ya son
pues algunos ya son casados, uno sigue aquí, otro ya está trabajando aparte en diferentes negocios, pero él aquí mismo vive en Tepetongo. Ya después a ver qué más pide el público y a ver quién se lo vende. En esta ocasión me tocó a mí ser el artista, pero adelante a ver quién se que sale y a ver qué se anima. La panadería La Chiquita elabora un promedio de 1,000 piezas de pan al día, que son distribuidas en varios municipios de Zacatecas y otros estados como Aguascalientes, San Luis Potosí e incluso Jalisco. Sin embargo, con esta innovación, la familia Rodríguez espera que su producción se incremente hasta 2,000 piezas por día. Con imágenes de Jorge Torres, para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.